implementando de una forma importante en nuestro país. Saludamos ya a Pedro Bretón, que es consejero delegado, CEO de SEAG, Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, contratos de alquiler temporales, Pedro, ese es el nuevo modelo de alquiler de nuestro país. ¿Qué es y cuándo se puede utilizar este modelo de alquiler? Bueno, pues sí, el contrato de alquiler temporal es un contrato que vemos cómo ha ido ganando terreno, sobre todo ya no desde la última entrada en vigor de la ley de vivienda, sino ya desde el último cambio de regulación que hubo en 2018, donde recordemos que los contratos de alquiler pasaron de una duración mínima de 3 años a 5 años y las empresas pasaron a una duración de 7 años. Bueno, pues esto lo que hizo es que poco a poco los propietarios, por miedo de no poder acceder a la vivienda, no poder disponer de su vivienda en caso de que necesitara poder venderla, han ido explorando otros caminos, ¿no? Entonces, explicamos un poco así a grandes rasgos, los contratos de alquiler se dividirían en dos categorías, la categoría principal, que es la de alquiler de vivienda, y luego tenemos la otra categoría que sería la de uso distinto a vivienda. Pues bueno, este tipo de contratos de uso distinto a vivienda aquí podríamos meter tanto los alquileres de trasteros, garajes, locales, tanto comerciales como no, alquiler turístico, y en este caso el alquiler temporal sería un contrato que también se regiría por esta categoría, ¿no? Que es contratos de alquiler de uso distinto a vivienda. Un contrato temporal es un contrato donde es necesario poder demostrar cuál es el motivo de la temporalidad. No se puede usar en cualquier caso, punto uno. Es importante tener unas necesidades particulares para poder acceder a un contrato temporal. Por lo tanto, al final lo que es necesario es sobre todo, este contrato se venía utilizando mucho para los estudiantes, ¿no? Era el caso más conocido. También pueden ser personas que por motivos necesitan hacer una reforma en su vivienda y necesitan utilizar una segunda residencia para habitarla hasta que su vivienda habitual esté en uso, ¿no? Pues bueno, este sería un caso. Los contratos temporales son contratos que, como son uso distinto a vivienda, no están bajo el paraguas de la nueva ley de vivienda, por lo tanto no tiene limitaciones de precio, no tiene limitaciones de tiempo y bueno, no tendría ninguna de las limitaciones que tiene el contrato de alquiler de vivienda. Por esto, bueno, pues, por esto es, vemos que los propietarios, bueno, les parece una opción atractiva poder buscar inquilinos que necesiten un alquiler para un momento específico y no para una larga estancia. Un contrato al final, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Un contrato es lo que es y no lo que dice que es. Por lo tanto, sí que es importante que un propietario, cuando tome esta decisión, esté seguro de que el inquilino que quiera acceder a esta vivienda tenga la necesidad de poder alquilar un contrato por un periodo corto de tiempo. Dado que yo puedo hacer un contrato de alquiler temporal a un inquilino por un año, y luego renovarle ese contrato de un año por 6 meses más o por otro año, siempre y cuando esas condiciones particulares así lo demuestren, ¿no? Por lo tanto, repaso rápido, ¿cuánto tiempo puedo hacer un contrato temporal? Los contratos de alquiler, como hemos dicho antes, son contratos de uso distinto a vivienda, y en todos los contratos de uso distinto a vivienda lo que predomina es la libre disposición de las partes. Por lo tanto, el tiempo lo pactan tanto inquilino como propietario. No hay un tiempo límite. El precio lo pactan ambas partes y en este sentido todas las cláusulas quedarían pactadas entre ambos, y si hubiera algo que no se hubiera pactado, pues bueno, entonces iríamos a lo que diga el Código Civil. Pedro, empieza ahora la campaña de la renta, empezaba en el día de ayer, y seguro que muchos se preguntan un poco este tipo de alquiler, cómo puede afectarles fiscalmente, sobre todo a los propietarios, ¿no?, que deciden utilizar este modelo de alquiler. Claro, bueno, pues ahora ha empezado la campaña, como bien dices, de la renta. El ejercicio de 2023 empieza a trabajar ahora ya.
El año pasado, en el 2023, existía una bonificación. Bueno, más que una bonificación, era una deducción en el IRPF de hasta el 60%. Es decir, una persona, un propietario, percibía 10.000 euros como beneficio por sus rentas, pues bueno, pues el 60% quedaba exento y al tipo máximo impositivo pues pagaría sobre el otro 40%, ¿no? Sobre esos 4.000 pues iría en el tramo que esté, 40, 45, esto ya es un tema más particular, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado este año en 2024? Este año 2024, para la renta del año que viene, esa deducción ha bajado al 50%, pero sigue existiendo una reducción en el IRPF del 50%. Esto es solamente para contratos de larga duración. Por lo tanto, todos los propietarios que quieran tomar este camino de alquilar su vivienda para alquiler temporal tienen que tener claro que no van a tener ninguna bonificación, ninguna reducción en el IRPF. Por lo tanto, bueno, que hagan bien los números, que consulten con su gestor y que puedan barajar bien todas las opciones antes de tomar una decisión u otra. Porque sobre todo un contrato temporal, bueno, pues como es algo temporal, siempre va a haber momentos donde la vivienda se va a encontrar vacía y al final esto va a ir también penalizando un poco a los ingresos. Ver muy bien los números, eso por supuesto, y sobre todo cuando estamos hablando de la declaración de la renta. Bueno, visto esto, Pedro, ¿cuáles son los principales motivos por los que un propietario decide alquilar su vivienda de manera temporal en lugar de hacerlo a largo plazo? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas? Bueno, básicamente, como hemos dicho antes, la ley de vivienda sí que hemos visto que ha ido, pues bueno, quitando derechos a los propietarios, generándole más exigencias, y al final los propietarios han sentido, como hemos dicho en alguna ocasión, pues, bueno, un poco de inseguridad jurídica, inseguridad económica y un poco de todo este encorsetamiento de la ley de vivienda. Pero también lo que vemos es que esto es algo que ya viene de hace tiempo, que viene desde, como he dicho antes, desde el 2019 prácticamente, porque el cambio de la LAO fue en diciembre del 2018, el 18 de diciembre del 2018 entró en vigor el día 19, por lo tanto, al final, desde el 2019 vemos que hay muchos propietarios que van tomando este camino. Y es que hay muchos propietarios que toman la decisión de alquilar su vivienda pues porque tienen una serie de pagos, una serie de costes, necesitan esas rentas, pero no lo quieren hacer de por vida. Hay mucha gente que quiere tener la opción dentro de 2, 3, 4 años poder vender su vivienda. Y al alargar el plazo máximo para alquilar la vivienda, pues esto hace que muchas veces muchos propietarios terminan dejando esta opción y pasando a otras opciones como el alquiler temporal. No vemos... Esto muchas veces se piensa, ¿no? Se piensa que el propietario toma estos caminos para alquilar el piso más caro. Pensemos que solamente en Cataluña existe la limitación de precios. En el resto de España no hay limitación de precios. Por lo tanto, que un propietario quiera alquilar su piso con un contrato de alquiler temporal no tiene ningún sentido que sea para ganar más dinero, para alquilar el piso más caro, porque lo está haciendo en toda España, y en toda España el precio es libre, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que sí que vemos es que se ha ido de alguna manera mermando esas opciones que tenía el propietario para alquilar, se ha ido alargando, el propietario cada vez ve más lejos la posibilidad de recuperar su vivienda si es que la llega a necesitar. Y esto es el principal motivo por el cual muchos propietarios terminan yendo al contrato temporal. Cuando entró en vigor, el legislador ya previó que muchos alquileres iban a ir a esta parte. En algunas comunidades hemos visto como hasta el 80% de la oferta es contrato temporal ya. Dicen que una media, he visto algunas estadísticas, que el 30%. Nosotros creemos que es mucho más. Ya el legislador hizo una previsión de esto y se pactó que en 6 meses se generaría un equipo de trabajo para legislar sobre el contrato de alquiler temporal. De momento no hay nada
y entendemos que, bueno, que van a querer legislar sobre ello, aunque esperemos que no legislen mucho, dado que al final nos quedaremos sin opciones para poder alquilar. Creemos que los propietarios necesitan seguridad jurídica. Nosotros, desde SEAC, tenemos una garantía de alquiler temporal también para ellos, pero lo que sí que tratamos siempre es de que los propietarios, bueno, tomen la decisión de la larga duración, ¿no? Que es lo que al final genera una estabilidad en el mercado. Bueno, pues súper interesante todo lo que nos cuentas. Pedro Bretón, CEO de SEAC, Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y nosotros nos despedimos ya. Ya son casi las 6 de la tarde. Les dejamos.